A continuación, Derechos Digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. Esta semana hemos tenido ya la posesión del Superintendente de Protección de Datos Personales, Fabricio Peralta, como la primera autoridad en protección de datos del Ecuador, encargada justamente de promover la garantía de este derecho y la incorporación de medidas de control en organizaciones tanto públicas como privadas para promover un adecuado uso de datos personales. Es importante entonces empezar a analizar cuál es el impacto frente a esta ya posesión y entrada en vigor de funciones de este superintendente, tomando en cuenta que la creación de esta institución viene también marcada con una realidad en donde el presupuesto no es el fuerte. Desde el 23 de abril mantenemos ya una autoridad posesionada dentro del cargo de Superintendente de Protección de Datos Personales. Si bien fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana unas semanas atrás, faltaba justamente este acto de posesión por parte de la Asamblea Nacional para que empiece sus funciones dentro del cargo. Ahora bien, como decía Dani, justamente tenemos esta perspectiva, ya está posesionado. ¿Hacia dónde va el superintendente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Va a ejecutar ya procesos sancionadores? ¿Va a ejecutar inspecciones? ¿Va a ejecutar auditorías? ¿Va a ejecutar quizás procesos de sensibilización? La verdad es que justamente este horizonte al cual tiene presente o al frente el superintendente de protección de datos personales es bastante amplio. ¿Por qué? Porque es justamente la creación de una institución nueva dentro del Estado. Como ya lo habíamos conversado quizás en programas anteriores, esta creación conlleva un gran periodo de tiempo, desde la creación propiamente de la entidad, el poder acudir a verificar dentro del Estado si es que existe algún bien inmueble al cual le puedan otorgar, verificar cómo va a estructurar administrativamente la entidad, que esto sea aprobado por el órgano rector de la planificación pública y que una vez que esté aprobado pueda ya salir en marcha. Y eso también viene con cargado de recursos en realidad, y hay que verificar si es que tal vez dentro de las prioridades del Estado también están el otorgar estos recursos al superintendente, que en realidad debe ser una de las prioridades del Estado, justamente ¿para qué? Para que mantengamos un ecosistema de datos sano y adecuado. El superintendente no viene solo cargado con una responsabilidad de sanción para las entidades, sino que viene cargado también con una responsabilidad de regular el esquema de protección de datos personales en lo que la ley propiamente le otorga y adicionalmente aclarar ciertos puntos que quizás dentro del control o dentro de las inspecciones que él va a realizar, se van a visualizar de forma que las organizaciones puedan tener también un horizonte de hacia dónde va a ir el superintendente en su gestión. Sin duda, el tema es bastante álgido. Tenemos que empezar a visualizar que en el Ecuador, por ejemplo, desde el 2008 tenemos reconocido el derecho a la protección de datos personales. Sin embargo, somos uno de los países rezagados frente justamente a la implementación de estos esquemas y eso impacta muchísimo en el nivel de madurez que tenemos frente al cumplimiento de este tipo de estándares y de norma.
vemos en la realidad que tenemos una perspectiva única de cumplimiento normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones únicamente piensan en la protección de datos personales como una carga adicional que viene de la ley y la forma en la que mínimamente tengo que cumplir para salvaguardar que no voy a ser víctima de una infracción o que voy a tener que ser sancionado por ello. Sin embargo, esto realmente es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque la protección de datos personales, lejos de ser vista como una imposición normativa, tiene que ser vista como una oportunidad de desarrollarnos en una economía digital, en una economía de datos, que es la tendencia mundial, hacia allá vamos, todo se traduce en información, todo se traduce en datos, sin datos no podemos generar transacciones, desde un pago, por ejemplo, con una tarjeta de crédito o débito dentro de plataformas de comercio electrónico. Entonces, empezamos a ver cómo el reto se vuelve cada vez bastante más grande, porque hacia la perspectiva de la función de un superintendente, justamente lo que se debe lograr es que la organización no le tenga miedo a la sanción, sino más bien que vea en la implementación una oportunidad de crecer y de incorporarse a estos nuevos retos digitales que exigen muchísima madurez por parte de las organizaciones y del mismo Estado, porque nos obliga justamente a migrar a estados más transparentes, a estados más automatizados, temas digitales incorporados y la construcción de una ciudadanía digital. De hecho, el superintendente se vuelve en esta pieza angular para la construcción de un ecosistema digital sano, seguro y constructivo, en donde la ciudadanía digital se empodera de sus nuevos derechos, porque tenemos ahora derechos que van migrando a la digitalidad, por así decirlo, pero también tenemos derechos de nueva era y la protección de datos personales es un derecho, de hecho, de nueva era. Entonces, empezamos a ver cómo primero el punto de partida sí debe ser la justamente capacitación, la generación de habilidades, de conocimientos, primero en las personas, para que conozcamos el valor de nuestros datos, conozcamos que tenemos derechos frente a su uso, pero también en la organización, que no le tenga miedo al manejo de datos, porque ahora vemos muchísimo que con la Ley de Protección de Datos Personales, muchas organizaciones tienen miedo a la utilización de la información y más bien han buscado limitar su uso cuando lo que se quiere lograr es que su uso sea adecuado y que de hecho tengamos un buen flujo de datos que nos haga competitivos. Ahora también hay que tomar en cuenta que para que esto suceda, la función del superintendente actual justamente es de regular en los distintos campos cómo tiene que ir enmarcada ya en su particularidad la protección de datos personales para poder gestionarlos de forma adecuada en cada una de las aristas que van a ir interviniendo. Lo que tú nos has dicho resulta fundamental, porque dentro de la implementación, la implantación ya de esquemas de tratamiento de datos personales, esquemas organizacionales tendientes hacia la protección, no solo nos permite cumplir un marco normativo, sino que también nos permite justamente ver estas partes en la cual podemos aprovechar ese flujo de datos personales para ser mayormente competitivos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Adicionalmente que, como tú nos decías, justamente empoderarnos de estos nuevos derechos. Ya se está hablando de una nueva generación de derechos humanos inclusive, que están justamente vinculados o relacionados con los derechos digitales. Justamente están ya en discusiones de verificar que esta es una cuarta generación de derechos y que conlleva un conjunto de microderechos, como por ejemplo la protección de datos personales, como tenemos otros derechos digitales propiamente dentro de este entorno, como el derecho al olvido, por ejemplo, que lo habíamos conversado en semanas anteriores, y que, por ejemplo, justamente lo que tratan los estados, las organizaciones, de generar es esta conciencia y este empoderamiento desde la perspectiva de derechos, de prerrogativas, facultades que mantenemos nosotros como titulares de esta información, para que desde nuestras aristas también podamos gestionar que ese flujo de datos sea adecuado, legítimo y proporcional. ¿Por qué? Porque vamos a estar ya pendientes, ya en nuestras comunicaciones con las organizaciones, ya vamos a poder, ok, ¿para qué están utilizando mi dato? ¿Por qué lo están utilizando? Ya comenzamos a verificar que
como la ciudadanía está informada, como la ciudadanía se comienza a sensibilizar sobre el tema, entonces también comienzan a movilizar a las organizaciones para que dentro de sus esfuerzos implementen estos esquemas organizacionales, de forma que justamente esta conexión primordial en una organización, que es entre la empresa, los clientes, la empresa, sus empleados, la empresa, sus proveedores, con todos los titulares de quienes mantienen información, sea justamente adecuada e informada, y que ambos puedan entonces alimentarse uno del otro de forma que puedan implementar estos esquemas de forma adecuada. Esto entonces lo que nos va a permitir es que justamente todo nuestro ecosistema de datos se vaya estructurando, se vaya organizando de forma que tenemos justamente esta serie de peso y contrapeso en la cual tanto como titulares y como organizaciones, comenzamos entonces a garantizar este derecho a la protección de datos personales, comenzamos a empoderarnos más de ese derecho, comenzamos a verificar que ya tenemos canales a los cuales podemos acudir, comenzamos a ver que ya tenemos esta autoridad posesionada a la cual podemos acudir en el caso de que alguna organización no haya garantizado mi derecho quizás, o que haya tenido una grave afectación. ¿Para qué? Para que la autoridad no solo sancione, sino que también dé una guía de justamente ese horizonte hacia el cual puede ir la organización para corregir esta conducta. Justamente por eso la Ley de Protección de Datos Personales establece estas medidas correctivas, para que la Autoridad de Protección de Datos Personales pueda decir, ok, mira, aquí te equivocaste. Y sí, quizás vas a ser sancionado por esta equivocación. Pero para corregir esta equivocación tienes que, como mínimo, establecer estos ciertos puntos. Y esto va a ayudar también para que las organizaciones comiencen a movilizarse dentro de esto y puedan garantizar un flujo adecuado de datos personales. Y como tú muy bien decías, la regulación, uno de los principales aspectos, ¿para qué? Para justamente dar estas medidas, dar estas direcciones por parte de la autoridad de control y que justamente todas las organizaciones sepan por dónde ir, los titulares también sepan a quién acudir, cómo acudir, de qué forma, en qué momentos yo también puedo acudir, de forma que todo este ecosistema de datos personales comienza a irse estructurando. Como muy bien lo dijo Dani, nosotros tenemos décadas de retraso, no solo en la región, sino a nivel mundial frente a la regulación de este derecho, y que esas décadas de retraso no solo nos generan como que esto fuera un impedimento únicamente o fuera una regulación creada simplemente para bloquear el desarrollo empresarial, sino que al contrario, nos potencia como organizaciones, nos permite un aprovechamiento adecuado, legítimo y proporcional del dato como activo digital, de forma que podamos entonces generar estas nuevas estrategias, nuevas destrezas, nuevas habilidades que nos permitan seguir creciendo como organizaciones. Al contrario, nos estructura, nos organiza, nos gestiona de forma adecuada para que podamos potencializarnos como organización desde todo aspecto. Y justamente de eso se trata, potencializar el uso de los datos personales de forma adecuada y siempre en garantía de los derechos. Y eso es sumamente importante tomarlo en consideración a la hora de pensar en nuestra autoridad de control. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad de control, si bien va a estar enmarcada en un control, por ejemplo, como lo mencionaba, dentro de su plan de trabajo aleatorio a las organizaciones, lo que nos obliga a todos a estar preparados, ¿no? Nos obliga a todas las organizaciones porque podemos tener la suerte o la no suerte de que nuestra organización sea la revisada para este tipo de inspecciones y acompañamientos, pero también estamos o somos vulnerables a cualquier denuncia sobre el manejo de datos personales, y eso nos va a hacer un poco, un tanto vulnerables a una infracción y una sanción, por más que la autoridad de control pues no quisiera de entrada empezar a sancionar. Tenemos que estar listos para una realidad, y es que empezar sin presupuesto también nos obliga a generar recursos en un estado en donde cada vez es más necesario incorporar recursos para su gestión. Entonces,
si bien la perspectiva de cumplimiento nos va a ayudar a prevenir una infracción y una posible sanción pecuniaria, también tenemos que mirar esto como el requisito esencial para empezar a operar y ser más eficaz y eficiente. Vemos, por ejemplo, los casos del sector financiero bancario, en donde hemos visto ciertas polaridades. Primero, titulares o personas que, por ejemplo, adeudan créditos y que están utilizando la mala gestión de cobranza gestionada o realizada por una institución financiera para dejar de pagar sus deudas en función de la materialización de infracciones de protección de datos personales. Y vemos cómo se hace más necesario que las prácticas de cobranza de una organización o institución financiera sean adecuadas, garantes de los derechos de los usuarios financieros conforme la normativa de la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para que justamente no exista un abuso a la hora de aplicar este tipo de derechos. Porque, claro, la institución financiera o bancaria se siente de alguna forma desprotegida o vulnerable, pero no estamos haciendo conciencia que esta vulneración o esta vulnerabilidad se debe o radica a mi mala práctica como organización. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Integrar buenas prácticas, hacer cobranza de forma eficiente, hacer cobranza respetando la norma para que de esta forma ninguna persona pueda utilizar cualquier tipo de normativa, ya sea consumidor, usuario financiero, protección de datos, para negarse a pagar una deuda. El tema es que tenemos que ser conscientes de que el responsable de integrar estas medidas son las organizaciones, tanto públicas como privadas, para evitar justamente que esto suceda. Y de esta forma el trabajo del superintendente se vuelve en un reto bastante amplio, bastante fuerte, porque nacemos con una institución sin presupuesto y tenemos que vincular aspectos de capacitación y de generar resoluciones técnicas específicas a una velocidad bastante grande, porque la tecnología funciona y los procesos funcionan y la economía funciona de manera acelerada. Nosotros no podemos quedarnos atrás. De hecho, si vemos en Latinoamérica, desde el año 2000, desde el año 98, se vienen dictando normas de protección de datos personales en Ecuador apenas en el 2021. Y nos tomó 3 años tener un superintendente. Nuestra madurez es sumamente baja en relación al mundo. Es por eso que no somos competitivos a nivel de, por ejemplo, generación o desarrollo de tecnología. Porque no nos contratan a nosotros, porque no tenemos estos criterios, porque simplemente nunca nos han guiado, nunca nos han emitido un lineamiento en la materia. Y entonces ahora nos toca empezar a gestionar productos, servicios con esta nueva visión para poder venderlos afuera y para poder ser competitivos con nuestros pares, Colombia, Perú, Argentina, México, y sobre todo hacia un gran consumidor que es Europa, que de hecho ellos consumen muchísimo de la tecnología en Latinoamérica, porque precisamente ellos también sienten que hay un retraso en su avance en europeo, ya en la aplicación de arquitectura y tecnología como tal. Entonces debemos ser bastante consecuentes como autoridades a la hora de regular. ¿Para qué? Para exigir un buen estándar para que el producto y el servicio generado en el Ecuador sea también para consumo y de exportación, y que nos mejore muchísimo nuestra economía. Tomando en cuenta más aún que el Ecuador como estado es rico en invenciones, y que muchas de estas invenciones y muchas de estas ideas que también mantenemos como ecuatorianos están directamente vinculadas o relacionadas con la tecnología, y que justamente esta sensibilización, capacitación y cultura de protección de datos personales nos va a permitir generar estas nuevas invenciones, estas nuevas tecnologías aplicadas ya con esta perspectiva, y que van a poder competir en mercados internacionales. ¿Por qué? Porque justamente quizás puede llegar a pasar que una de esas tecnologías sea aplicada para algún tipo de encargo de tratamiento, por ejemplo. Y en Europa, si es que el encargado, así como es en Ecuador, si es que el encargado no cumple esquemas de protección de datos personales, quien infracciona la norma no solo es el encargado por no cumplir, sino el responsable por haberle contratado. Entonces, justamente estas perspectivas también nos van dando luces de que con la implementación de los esquemas de protección de datos personales, más aún desde el diseño y por defecto en la concepción de ciertas invenciones, tecnologías, actividades, productos, nos pueden hacer mucho más competitivos a nivel internacional, y como tú decías, comenzar a exportar ese conocimiento, comenzar a
exportar estas tecnologías de forma que puedan ser utilizadas en estos otros países y que a su vez sean usadas con una garantía de que desde Ecuador ya salen productos con perspectiva de protección de datos personales, que no solo es un plus adicional, sino que puede ser una característica fundamental para poder ser contratado mi producto. Entonces, justamente aquí es donde comenzamos a verificar que la protección de datos personales se vuelve esencial dentro de cualquier tipo de negocio para potencializar ese negocio. No solo desde la perspectiva de cumplimiento normativo, como se lo suele ver demasiado limitado, sino desde la perspectiva de potencialización de negocio. Y más aún, ya teniendo una autoridad de control, también como Estado ecuatoriano nos volvemos quizás un poco más confiables hacia afuera. ¿Por qué? Porque las autoridades de los otros estados van a poder relacionarse con la Autoridad de Protección de Datos Personales de Ecuador y comienzan a existir entonces estos esquemas de control ampliados, de forma que esto genera mayor confianza en el mercado, mayor confianza en el Ecuador como país para escoger, por ejemplo, un encargado de tratamiento. Entonces, esto a nivel internacional nos potencia también como país, justamente para atraer esas inversiones, para atraer esos negocios al país y que nuestro Estado pueda seguir creciendo y el Estado en su conjunto, tanto desde la perspectiva pública como desde la perspectiva privada. Entonces, justamente estos esquemas de protección de datos personales nos permiten entonces ir creciendo cada uno y más aún con la autoridad de control que nos genera confianza y nos genera quizás un poco más de tranquilidad dentro de la aplicación de estos esquemas porque ya tenemos a quién acudir. Normalmente lo que nos pasaba era así, teníamos que acudir a la justicia ordinaria que quizás se demoraba demasiado, pero ahora ya vamos a tener una autoridad un poco más directa, más especializada en ello, a la cual vamos a poder acudir. ¿Para qué? Para que se corrijan conductas, vamos a poder acudir con consultas en ciertas cuestiones que quizás no quedan claro dependiendo del sector, dependiendo de la categoría del dato personal, dependiendo de la nueva tecnología a utilizarse o de la tecnología utilizada en determinado sector de la economía, en determinado sector de mi empresa. Entonces ya vamos a tener una persona que nos genere justamente estas luces acerca de cómo voy a gestionar yo determinada medida para determinado tipo de dato, para determinado tipo de sector, para determinado tipo de actividad dentro de mi organización. Y justamente esa es una de las tareas principales sobre las cuales se debe basar este trabajo del superintendente, que le toca un trabajo arduo, fuerte, en el cual como organizaciones también tenemos que apoyarle de forma que se pueda construir esta entidad y que podamos generar un ecosistema sano, adecuado de datos personales con un adecuado y proporcional flujo que nos permita potencializarnos como organizaciones. Y es justamente la labor de una autoridad de protección de datos personales también enriquecerse de autoridades a nivel regional y a nivel mundial que le permitan tal vez salvaguardar la garantía de este derecho a la hora de regularlo. No tenemos que perder de vista nuestro horizonte. Muchas veces pensamos que quizás la función de esta autoridad será reformar la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, su trabajo se centra en emitir resoluciones y promover cooperación para ganar y adquirir mayores niveles de madurez. Un trabajo esencial y un reto bastante fuerte para la Superintendencia de Protección de Datos Personales, a quien auguramos muchos éxitos en su gestión. Muchísimas gracias. Esto fue Derechos Digitales. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF, presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales.